Sí. Buenas noches. Buenas noches. Señoras y señores, amigos, bienvenidos a la temporada de conciertos del Barrantes Cervantes que inauguramos precisamente esta noche. La temporada 19-20 empieza ahora en octubre, como todas las temporadas, y nos llevará aproximadamente hasta el mes de junio. Tenemos prevista una temporada intensa, con una programación de conciertos que estamos seguros que serán de su interés. Queremos que poco a poco esta sala se vaya llenando. Y para ello, pues, estamos programando, pues, creemos que lo mejor de lo mejor. Esta noche el artista que tenemos aquí es un artista hispano-peruano, multiinstrumentista, es especialista en bandoneón y en piano, tiene formación clásica, nació en el seno de una familia de músicos, aprendió con su madre, con su padre, la técnica del piano, y es uno de los músicos, yo creo, más completos del momento, porque es capaz de grabar, por ejemplo, uno de sus trabajos es de Debussy. Y aprovecho ahora que estoy viendo un teléfono móvil para recordarles que silencien sus teléfonos durante el concierto, por favor. Es tremendamente molesto estar tocando, interpretando y oír un móvil. Decía que Claudio Costantini es un músico multiinstrumentista, domina el bandoneón y domina el piano, de formación clásica, pero sus escarceos con la música latinoamericana y la música folclórica, pues le hacen aspirar a mucho más. El programa que esta noche trae Claudio aquí a Trujillo lo componen obras del argentino Astor Piazzolla y del norteamericano George Gershwin. De alguna manera une dos esferas de música, que es la música del sur, de América del Sur, y la música de América del Norte. Precisamente con la América del Sur va a interpretar La Rhapsody in Blue de Gershwin, es su obra más conocida, se estrenó en el año 1924, el 12 de febrero concretamente, a propuesta del gran músico de la época, Paul Whiteman. Se le olvidó, la compuso solo en 3 semanas y se ha convertido, pues, prácticamente en la obra bandera de la música norteamericana, sinfónica norteamericana, con esos matices de jazz tan tremendos que van a escuchar ustedes. Aquí hay dos versiones, una sinfónica con orquesta. La escuchamos este mismo año con la Orquesta de Extremadura, tuvimos la oportunidad de escuchar a Claudio con la Orquesta de Extremadura interpretar precisamente a Gershwin, la Rhapsody in Blue, y les aseguro que fue inolvidable, al menos la versión sinfónica. Hoy vamos a escucharle la versión piano. Y como bandoneísta van a tener la oportunidad también de disfrutar de obras de Astor Piazzolla, como digo, que es un músico argentino. El sabor del tango va a estar presente. El sabor de la música pampeana de la Pampa Argentina, Río Grande, pues también va a estar presente aquí esta noche. Decirles también que Claudio está nominado al Grammy Latino, a los premios Grammy Latino 2019 de este año, que se van a dar entregar el próximo día 14 de noviembre en Miami, por su álbum América, un CD que está puesto a la venta, por si ustedes tienen interés, con otra grabación que él tiene de Claude Debussy, al precio de 10 euros, están ahí justo en la salida, y después del concierto pueden adquirirlo. Por nuestra parte, nada más, como digo, bienvenidos a esta temporada de conciertos. En nombre de la Fundación Barrantes Cervantes, les esperaremos todos los meses. Siempre habitualmente los conciertos
en viernes, aunque a algunos empresarios no les venga bien, a algunos empresarios hoteleros no les venga bien, pero hemos decidido programarlo los viernes para facilitarles a ustedes precisamente que puedan salir el fin de semana y puedan acudir a estos conciertos. Que hoy arrancamos con este gran artista, como digo, hispano-peruano, con residencia en España, en Madrid, que se llama Claudio Constantini, y para el que pido un fuerte aplauso. Buenas noches, bienvenido. Thank you.
Thank you.
grandes de las óperas más grandes de todo el mundo, así que
es una pieza que no tiene que ver con el tango, es una, más bien una inspirado en el ritmo de samba, pero de samba con Z, o sea, de samba, que no es lo mismo que la samba brasilera, es más bien un ritmo mucho más tranquilo, y es un ritmo argentino, ¿no? del folclore tradicional argentino. Tras eso me voy a pasar al bandoneón, saldré un momento, no piensen que he huido, no se vayan, y seguiré con el programa. Yo creo que no tengo que explicar mucho porque tienen ustedes el programa, pero no quería desperdiciar la oportunidad de dirigirme un poquito a ustedes, agradecerles por venir y agradecer a la invitación de estar en este lugar, que para mí es un tremendo placer. Muchas gracias.
Thank you.